Hola gente aquí su servidor one, for all, all for one Teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo fanfic que espero sea de su agrado, como siempre el link del canal principal de fanfics de Naruto, Shiki Fujin, Teorías, estará en la descripción, por si a alguien le interesa, los estaré esperando. Este fanfic está titulado como, ¿Qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk Vampiro? O Blood for the Blood God, o su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Mayero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Yorikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 1: Origen de Migorilla Izuku, el ancestro. Peculiaridades. Uno de los muchos factores que dictarán cómo un individuo vivirá su vida. Tales cosas están en su mayoría fuera del control del individuo, muchos espacios en blanco se llenaron antes para él o ella. Quiénes son tus padres y cuáles son sus peculiaridades probablemente te influirán, mucho antes de que te concedieran la conciencia o el libre albedrío. Para muchos, las peculiaridades son simplemente parte de lo que son. Para otros, las peculiaridades son su propio ser. El debate sería largo y aburrido, si empezáramos a sumergirnos en la madriguera del conejo, pero para que sea más fácil para todos nosotros, una versión corta debería ser suficiente por ahora. ¿Hay ciertas peculiaridades que heredan maldad por su propia naturaleza? ¿O el individuo define la naturaleza de su peculiaridad con sus acciones? Preguntas profundas y filosóficas como estas normalmente se dejarían para los estudiosos y aquellos interesados en la psique humana. Entonces, ¿cómo termina un niño de cuatro años reflexionando sobre la naturaleza misma de su ser? Hágale la pregunta a Midoriya Izuku, actualmente tirado en el suelo. El niño en edad preescolar estaba mirando el cielo gris, una llovizna bienvenida caía suavemente sobre su cuerpo, para su deleite. Su piel sensible y quemada agradeció a la diminuta bendición de los cielos tal misericordia, considerando que no había recibido ninguna de su amigo. Bueno, llamar a Bakugou Katsuki un amigo fue un poco exagerado. Conocido también sería demasiado bueno. Si Izuku tuviera que definir a Bakugou en una sola palabra, tal vez explosivo o inestable encajaría mejor con la joven rubia. Podría preguntarse, ¿por qué Midoriya está en el suelo de un parque local en su vecindario sin Katsuki a la vista? Eso sería, dependiendo de a quién le preguntes, una historia divertida. Verá, los niños ya tienen una tendencia un tanto caótica, ya que están creciendo y aprendiendo lo que es bueno y malo por ensayo y error. En una sociedad perfecta, tanto los padres como la escuela enseñarían a los niños las complejidades del bien y el mal. Una sociedad perfecta, eso es acumule superpoderes en aproximadamente el 80% de la población de todo el mundo, algunas restricciones gubernamentales del uso de dichos poderes para personas y trabajos específicos, y agregue una pizca de necesidad de trabajo de héroe negocio y tendrá el mundo actual. En el que vive el pequeño migorrilla. Un mundo en el que tu peculiaridad definirá en gran medida quién serás, un alimentador inferior que trabaja en un trabajo sin salida que odias o un miembro de clase alta de la sociedad. Los padres de Bakugou Katsuki son un dúo extraño, pero los detalles importantes actualmente aquí son sus peculiaridades. De su padre, una simple peculiaridad de oxidación, nada realmente especial, pero cuando se combina con la peculiaridad de glicerina de su madre, la biología termina creando una explosión literal capaz de sudar nitroglicerina. En una sociedad basada en peculiaridades y héroes, ser capaz de crear explosiones a tu conveniencia se consideraba de primer nivel. Como tal, muchos terminarían chupando y elogiando en exceso a dicho piluelo explosivo. Agregue un gran sentido de sí mismo y obtendrá un Bakugou Katsuki. Izuku se levantó lentamente del suelo húmedo, con algo de barro pegado a su ropa. Revisó sus quemaduras, todas habían desaparecido. Basta de pensamientos malhumorados, será mejor que se vaya a casa o, de lo contrario, su madre podría preocuparse. El camino a casa estuvo lleno de olores y ruidos vertiginosos, algo que el pequeño Izuku no pudo evitar. Sus sentidos siempre fueron más agudos que los que le rodeaban. Muchos probablemente elogiarían a Izuku por tales habilidades, pero esas personas se desconcertaron al ver su piel pálida y sus ojos casi sin pestañear, o tal vez fueron las uñas afiladas y los colmillos en su boca. El diminuto bulto verde llegó a casa rápidamente y se deshizo de su ropa sucia, dejándola sobre la repisa del baño antes de dirigirse a la ducha. Unos minutos más tarde, Izuku estaba limpio y ansioso por ver otro maratón de vídeos de Olmig. Siempre vitoreaban a Izuku, el héroe de temática estadounidense que es un bastión de felicidad y fuerza que inspiraría a cualquiera con su sonrisa. Sus declaraciones de que cualquiera podía ser un héroe calentaron el corazón del chico de cabello verde. Cualquiera, incluso alguien tan espeluznante y desagradable como Izuku. El video que se estaba reproduciendo actualmente era uno que Izuku había visto innumerables veces: civiles siendo rescatados, edificios en llamas en el fondo, la perorata habitual del trabajo de los héroes. Izuku estaba profundamente concentrado en el video, olvidando que las cortinas de su habitación estaban abiertas mientras el clima lluvioso bloqueaba la luz del sol que tanto dolía. Bueno, sus habilidades de predicción del clima no eran las mejores. La llovizna anterior cesó y las nubes dejaron de bloquear los rayos del sol, lo que decidió que el niño no había tenido suficiente por el día. Su brazo derecho expuesto soltó vapor y sintió como si hubiera arrojado brasas calientes sobre él cuando Izuku siseó y se alejó corriendo de la luz del sol, sosteniendo su brazo contra su torso para cuidar la extremidad algo quemada. Su madre entró corriendo a la habitación, la preocupación claramente pintada en todo su rostro. Izuchan. ¿Estás bien? El tono desesperado de Inko fue claro para que el mundo lo escuchara mientras corría y abrazaba a su bebé. No dijo nada, demasiado concentrado en el dolor de la extremidad en regeneración. Unos minutos más tarde, su brazo estaba como nuevo. No es que las punzadas fantasmales de dolor fueran mejores. Aquí, Izuchan. Inko le ofreció su brazo izquierdo, pero Izuku se negó. Si la gente volviera a ver la marca en los brazos de su madre, comenzarían de nuevo los comentarios crueles. En cambio, hizo la mejor impresión de la sonrisa de Olmigat. Está bien, mami. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Inko dejó que la preocupación que pintaba su rostro se dispersara, asfixiando a su hijo con otro abrazo. Mami está tan orgullosa de ti, Izuchan. Izuku sintió que la felicidad inundaba su corazón. Estaba bien, podría alimentarse más tarde. Había algunas bolsas de sangre en la nevera, e incluso si supieran suaves, serían suficientes. Se liberó del abrazo de su madre y con cuidado regresó a la computadora, alejando la silla de la luz del sol. Su madre se puso de pie y corrió las cortinas y lo besó en la frente, volviendo a preparar la cena. Cuando la mujer salió de su habitación, Izuku volvió a su vídeo. No podía esperar su oportunidad de convertirse en un héroe. Archivos médicos. Paciente 0569101. Migorilla Izuku. Género. Masculino. Edad. 4 años. Kirk. Emmante barra vampirismo. El siguiente individuo presenta un gen de mutación que no procede de ninguno de sus progenitores, sino que es el resultado de una mutación en su gen peculiar. Los efectos observados son los siguientes. El personal ha notado capacidades de regeneración extremas, sentidos mejorados y manipulación de sangre limitada durante el proceso de examen de peculiaridades. Más habilidades pueden estar presentes, pero no han sido presentadas o descubiertas. El niño recibió autorización para alimentación especial según las órdenes del médico y recibirá bolsas de sangre para complementar la sed inherente de sangre que también informó el paciente. Se han identificado algunos contrapuntos durante el triaje, tales como se han notado sensibilidad a la luz solar, sed de sangre y tendencias sádicas, y es probable que sean el resultado de la biología natural de la peculiaridad del individuo que impulsa un ciclo de alimentación estilo emboscada centrado en los hábitos nocturnos. Actividades: La psique del paciente es sorprendentemente estable para alguien con una peculiaridad tan agresiva, ya que se han realizado pruebas para clasificar cualquier comportamiento peligroso que pueda seguir del paciente. Los resultados identifican al paciente como estable y en control de su comportamiento, pero se requieren más pruebas ya que los niveles hormonales aún no se han disparado. Los años pasaron por Izuku con bastante rapidez. Se tomó el tiempo para dedicarse a sus pasatiempos, considerando que no tenía amigos con quienes pasar el tiempo. La escuela se había convertido en un lugar aceptable. Sus compañeros de clase en su mayoría lo dejaban solo con sus cavilaciones, solo hablaban con él cuando era necesario, lo que le sentaba bastante bien al pálido adolescente. Su debilidad por la luz del sol, irónicamente, se debilitaba más y más a medida que pasaban los días y él brindaba bajo la terrible luz del sol. La noche se había convertido en algo que Izuku deseaba mucho todos los días. Fue cuando estaba en su punto más fuerte, un momento en el que su piel prácticamente no estaba hirviendo y cuando Musutafu se convirtió en un paraíso personal para él. Esconderse en la noche, mucho después de que su madre se durmiera, se había convertido en un asunto habitual para él. Hoy fue un día normal para el vampiro. El apodo le había sido otorgado después de que algunos estudiantes lo vieron bebiendo de una bolsa de sangre después de un día particularmente estresante. Para ser honesto, fue Bakugou quien le dio el apodo. Izuku simplemente lo dejó pasar, molestarse por eso se convertiría en motivo de más bromas y bromas del rubio y sus matones. El maestro habló sobre las opciones de carrera profesional y cómo todos querían convertirse en héroes. Izuku se quedó en silencio, concentrado en su libro. Al hemomántico le resultó más fácil dejar que otros dirigieran el estado de ánimo de la clase, de esta manera podía concentrarse en sus propios análisis de peculiaridades. Era un hábito suyo analizar peculiaridades, especialmente las suyas. Sus visitas al hospital se volvieron no obligatorias después de que cumplió 10 años, el médico afirmó que si no hubiera tenido un caso hasta ahora, el control sobre sus instintos sería un asunto normal para el adolescente de cabello verde. La sed de sangre siempre estuvo ahí, algunos días más débil, algunos días más fuerte, siempre se las arreglaba con las bolsas de sangre que le proporcionaba el hospital. Mientras el maestro intentaba apaciguar a un Bakugou bastante presumido, la rubia se embarcó en un viaje de ego. Después de que el maestro mencionara sus pruebas simuladas para Ua, el hombre dejó escapar un poco de información. Migorilla también escribió que estaba apuntando a Ua, lo escribió en su hoja de solicitud. La maestra susurró en voz alta, haciendo que el chico rubio se congelara en seco. Izuku se arrepintió de haber escrito eso en su papel se preparó para el predecible arrebato del rubio que se produjo poco después cuando una mano golpeó su escritorio provocando una explosión sobre la estructura de madera una cacofonía de risas siguió a los otros estudiantes hoy maldito idiota qué significa esto soy el único digno de ir a uades de este basurero de mierda muchos gemidos y susurros abandonaron el cuerpo estudiantil del salón de clases Muchos odiaban la forma en que se comportaba Bakugou, pero no podían ir en contra de la rubia. Bakugou fue considerado el mejor de la clase y de toda la escuela. El maestro, al ver su error, miró el reloj, esperando no involucrarse con los adolescentes. Se sintió mal por Izuku, pero ¿qué podía hacer? Izuku, por su parte, esperó a que Bakugou terminara su diatriba voraz contra sus compañeros en absoluto silencio. Estaba acostumbrado a esta canción. Deja que la rubia se queme y se quede sin vapor, luego evade y huye. Mientras el rubio se ocupaba de hablar mal de sus compañeros de clase, Izuku empacó sus cosas en silencio, esperando que la campana de la escuela sonara un poco antes. Sus deseos fueron, sorprendentemente, concedidos. Cuando sonó la campana y señaló el final del horario escolar, el chico pálido abandonó rápidamente su mesa, sorprendiendo a los estudiantes cercanos e incitando la ira del chico rubio. Izuku, por lo general, no era del tipo veloz, por lo que verlo casi parpadear desde su lugar hasta la puerta del aula fue una sorpresa para todos los que estaban adentro. Izuku aprovechó la oportunidad y aumentó el ritmo, evitando al rubio con vigor y saliendo de la escuela. Muchos encontraron espeluznante casi todo lo que hacía Izuku. Su forma de caminar, siempre en busca de un lugar sombreado, su tono de piel o sus uñas afiladas. El joven peliverde había aprendido a ignorar los murmullos y apodos. Su ritmo rápido llevó al adolescente a una parte bastante sombreada de la ciudad. El adolescente suspiró. Este tipo de cosas eran bastante comunes, donde se perdía en sus pensamientos y dejaba que sus pies lo guiaran a algún lugar al azar. Si bien tal suceso era habitual para el emomante barra vampiro, el fuerte olor a sangre en el aire era algo más. Batum. Su corazón aceleró su ritmo y sus fosas nasales aspiraron una gran cantidad de aire, los instintos básicos se encendieron ante un olor tan dulce y delicioso. Sangre fresca. Nada como la basura envasada que estaba acostumbrado a beber para calmar la sed. El adolescente abrió mucho los ojos. Algo no estaba bien aquí. Se apresuró al siguiente callejón, evitando el rayo de luz ocasional. Las calles no estaban vacías, pero ciertamente carecían de gente. Su cuerpo pareció despertarse, escalofríos recorriendo su espalda mientras el olor a sangre se espesaba, su nariz tratando de encontrar la fuente del sangrado. Sniff, sniff. Te encontré. El pensamiento apareció con una excitación inesperada en su mente. Inconscientemente se lamió los labios, encontrando su garganta demasiado seca. Más callejones y menos luz, ese patrón se repitió tres veces antes de encontrar la fuente del olor que lo estaba volviendo loco. Acechando en las sombras, Izuku encontró un du, una niña y un hombre. El hombre fue colocado boca abajo en el suelo, y la niña, que estaba montada sobre su espalda, lo apuñaló repetidamente en la parte superior de la espalda. Cabello rubio atado en dos moños desordenados y uniforme escolar, no era alguien que esperarías estar apuñalando a un hombre en un callejón. Izuku no podía captar su rostro, pero una bocanada del aire fue suficiente para que él supiera que nada de la sangre que estaba salpicada en el suelo era de ella. No hay signos de lucha o batalla. Ella se apresuró a apuñalarlo en la mayoría de las áreas no vitales, manteniéndolo con vida durante más tiempo. Vamos, Tilde, déjame ver más. Tu sangre tiene un color tan bonito, ¿eh? ¿No lo crees? Su voz era enfermizamente dulce, casi como si la situación fuera una charla de chicas o algo que uno comparte con su mejor amiga. El hombre parece haber entrado ya en estado de shock. Analizó la escena, su corazón latía salvajemente contra su pecho mientras su propia sangre pedía acción. La mente de Izuku le gritaba que se moviera y ayudara al hombre que lo necesitaba, pero su cuerpo rechazó la idea y se concentró en cómo la sangre parecía cada vez más atractiva. Un corte rápido en su propia muñeca y el líquido vital del adolescente corría como una fuente por su brazo. La chica vestida con el uniforme de marinero se retorció, su cabeza girando lentamente hacia atrás en busca de la nueva fuente. Sus instintos rugieron y con agilidad, saltó lejos del hombre, un sonido húmedo emanó cuando su cuchillo abandonó su carne. Hubo un ruido de remolino cerca de su oído, algo rojo había cortado más cerca de lo que le hubiera gustado. Se movió para encontrar a su nuevo agresor, con la mente acelerada para encontrar una ruta de escape. Y Miko no estaba hecha para confrontaciones sorpresa, a menos que ella hubiera sido la que preparó la emboscada. Encontró a alguien o algo. Era difícil describir la figura escondida en las sombras, el único indicador de que algo había intentado atacarla era la vara de color carmesí que estaba visible y los ojos rojos brillantes. El olor la hizo sonrojar. Sangre. Sangre nueva. Y alguien con una peculiaridad súper interesante para arrancar. Le encantaría conocer a esta nueva persona que la encontró, si no fueran tan agresivos, tal vez podrían ser mejores amigos. Hola, tilde. Y Miko agitó su mano de manera alegre, su cuchillo sostenido de una manera linda para evitar sospechas. ¿Cómo podría hacer nuevos amigos si la persona sospechaba de ella? Puso su mejor sonrisa en su rostro. ¿Te gustaría que seamos amigos? No doy miedo, sal de la sombra. Seamos mejores amigos. Ella mostró su entusiasmo con vigor. Un nuevo amigo sería alguien en quien ella podría convertirse. Como está Indy. La persona en las sombras no la cumplió. Se cortaron la muñeca con algo, y luego la persona hizo como si fuera a arrojarle algo, pero todo lo que sucedió fue líquido de vida salpicando contra su uniforme Motilde. Estaba tratando de no ensuciar este. Tienes que decir tu nombre primero. Solo mostrar tu sangre no es, y Miko quería decir algo más, pero una vez más encontró que sus instintos cobraban vida a todo volumen. Alertarla del peligro. No podía ver ningún peligro, y cuando notó que su ropa se retorcía, ya estaba atada por algo. Y Miko cayó de bruces en el suelo sucio del callejón, la figura escondida en la sombra finalmente salió de ellos y siguió su camino. Y Miko trató de zafarse y luchar para liberarse de las ataduras repentinas, pero cuando se movieron para envolver sus muñecas, la rubia se dio cuenta de por qué la adición repentina a su cita la había salpicado de sangre. La sonrisa en sus labios creció. ¡Qué guay! Ser capaz de controlar su propia sangre de esa manera debe ser tan agradable. Izuku, luego de confirmar que el agresor estaba firmemente atado, caminó para ver a la víctima de su asalto. Múltiples puñaladas hicieron que la sangre brotara libremente de la espalda del hombre y empapó su camisa, manchándola de un color bastante hermoso. Eso, o el hambre de Izuku estaba hablando más fuerte. Sus fosas nasales se abrieron para aspirar más del agradable aroma, pero el adolescente apretó el puño, en un esfuerzo por controlarse. Tomó su teléfono y llamó a una ambulancia. Después de dar su ubicación actual al hospital, Izuku guardó su teléfono y se volvió para mirar a la chica atada, solo para descubrir que se estaba mirando a sí mismo. ¿Qué demonios? El susto fue suficiente para que Izuku desactivara su poder. La hemomancia hizo que los anticoagulantes en las ligaduras de sangre dejaran de funcionar y regresaran a su antigua normalidad líquida. Eso fue todo lo que fue necesario para que su falso cercano se levantara rápidamente y huyera de su presencia. Mientras la figura huía, el lodo comenzó a caer y gotear de la persona, revelando que era la misma chica rubia. Ella sonrió y le mostró una V con las manos. Adiós linda. Reunámonos pronto. Decidiendo que el mejor curso de acción sería proteger a la víctima inconsciente, Izuku levantó al hombre del suelo con cuidado y lo apoyó contra la pared cercana mientras esperaba la ambulancia. Diez minutos después, escuchó las distintas sirenas tanto de la ambulancia como de los coches de policía. El adolescente suspiró, ya imaginándose siendo interrogado. Izuku solo podía quejarse en su mente cuando la policía apareció primero. Levanta las manos. Obedeció a los demás, para que no le dispararan. Había sucedido una vez y no fue divertido. Me disculpo por la mala educación de mis subordinados, mi gorilla Kun. Un hombre vestido con una gabardina y un sombrero de fieltro se disculpó con el adolescente, inclinando levemente la cabeza ante el vampiro. No me importa, Tsukaiichi-san. Debe haber sido bastante sospechoso, yo estando tan cerca de la escena y mi apariencia. Izuku trató de hacer que el hombre levantara la cabeza. El adolescente ya se había acostumbrado a que la gente tuviera miedo o sospechara de su apariencia, por lo que no era nada nuevo para él. Vaporizar bajo la luz del sol y ser capaz de controlar tu propia sangre normalmente le hacía eso a la gente. El detective era alguien con quien Izuku estaba familiarizado, ya que había sido interrogado por el hombre varias veces. Saliendo tarde en la noche y con los ojos rojos, Izuku tenía todas las marcas de un asesino en serie, si te tropezaras con él durante uno de sus relajantes paseos nocturnos. Debido a eso, el adolescente había llamado a la policía en demasiadas ocasiones, todas las cuales involucraban al detective. Una vez que Izuku le preguntó al hombre que vestía una gabardina, y su respuesta hizo que los ojos del adolescente brillaran de alegría. La peculiaridad de Tsukaichi-san era detección de mentiras, lo que lo hacía bastante adecuado para el trabajo policial. Después de la ronda habitual de preguntas, Izuku había acosado al detective incluso sobre un pequeño detalle de su peculiaridad. Si bien Tsukaichi no pudo revelarle el funcionamiento interno de su peculiaridad a un mayor de 15 años al azar, le había dado al niño algunos consejos sobre qué tener en cuenta si la gente estaba mintiendo. Junto con los agudos sentidos de Izuku, los consejos habían sido útiles para que el joven emomántico discerniera a aquellos que estaban disgustados por ver su persona y las señales físicas más sutiles permitieron a Izuku leer a las personas con bastante precisión. De todos modos, mi Gorilla Kun, te hemos limpiado de cualquier sospecha, eres libre de irte. Por favor, trata de evitar situaciones como estas. Solo hay tantos problemas en una ciudad. Dijo Tsukaichi. Izuku asintió a sus palabras y procedió una vez más a regresar a casa. Mientras Izuku regresaba a casa, optó por tomar un camino sombreado, evitando los rayos del sol lo mejor posible. Debido a su caminata aleatoria anterior, tuvo que tomar un camino más largo para ir a casa. Cuando Izuku encontró un puente, se dirigió directamente hacia él. Su vapor salió de su cuerpo cuando todavía lo atrapó una luz. Protegiéndose bajo el puente, Izuku se tomó un tiempo para respirar, sintiendo que el vapor que salía de su cuerpo se detenía lentamente. Algunas manchas en su piel estaban bastante crudas, pero pronto recuperaron su tono pálido cuando comenzó su regeneración. Una de las habilidades que Izuku había estado obligando a su cuerpo a desarrollar era lo que le gustaba llamar Day Walker. Si bien el título sonaba elegante, era simplemente un uso continuo de sus habilidades regenerativas para obligar a su cuerpo a adaptarse a su peor debilidad, la luz solar. Los resultados habían ido favorablemente para el adolescente, ya que hoy en día simplemente echaba vapor. En su juventud, Izuku casi herviría vivo bajo el poder de su enemigo. Inclinando la cabeza hacia un lado, emitiendo un chasquido satisfactorio desde su cuello, Izuku respiró hondo y estaba a punto de continuar su camino a casa cuando sus sentidos gritaron en alerta. Cuando su nariz notó el olor de algo asqueroso, su cuerpo pareció parpadear en su lugar. Tan rápido fue el paso hacia atrás que hizo Izuku. La distancia le permitió esquivar el lodo verde almizclado que emergía de la tapa de una alcantarilla, ojos rojos y dientes asquerosamente amarillos formando el rostro de su nuevo atacante. Era bastante evidente que Izuku tenía la suerte del diablo, ya que este era su segundo villano del día. Sí, villano. Los ojos del hombre del lodo transmitieron un mensaje claro para el hemomántico, un villano que huía y buscaba una víctima conveniente. Un disfraz carnoso y uno de primera clase. Aspecto sencillo y todo. Una ola de náuseas golpeó a Izuku cuando el aliento del villano golpeó su rostro, el adolescente ya se estaba cortando la muñeca con las uñas. Y mirarías eso. Darme una entrada fácil. Qué amable. Esto solo dolerá mucho. La intimidación fracasó para Izuku, a quien le molestaba más el mal aliento del hombre que su apariencia. El villano se abalanzó sobre el adolescente, el lodo se volvió similar a una ola. Izuku movió la muñeca, la sangre que goteaba de su brazo cobraba vida en forma de bastón plegable. Su cuerpo parece completamente lodo, pero las únicas partes que se solidificaron fueron sus ojos y dientes. Si mi conjetura es correcta, entonces. Tuac. Ah, mocoso de mierda. El adolescente golpeó con su bastón los ojos del villano, haciendo que el hombre se estremeciera y rugiera de dolor mientras retrocedía. Los ojos rojos de Izuku brillaron, sus afilados colmillos quedaron expuestos cuando esta vez Izuku mismo se abalanzó para atacar al villano. El músculo delgado balanceó la barra de sangre dura como el hierro con fuerza, su objetivo esta vez fueron los dientes amarillos y deformes de su posible agresor. Hubo un crujido, el villano gorgoteó cuando algunos de sus dientes se rompieron bajo el poder del impacto mientras retrocedía más lejos del Izuku de piel verde y pálida. El vampiro no se rindió y lo siguió con otro golpe, esta vez su bastón asumió la forma de una espada. El parecido a una espada cortó un trozo de lodo de tamaño mediano, pero esto no pareció tener ningún efecto en el villano ya que la sustancia pegajosa salpicó inútilmente el asfalto. Izuku procedió a continuar cortando pedazos del hombre de lodo, su espada carmesina no encontró ninguna resistencia mientras cortaba al villano. Mientras tanto, los ojos rojos como la sangre de Izuku brillaban con una luz sobrenatural y sus labios se posaron en una mezcla entre una sonrisa y una mueca. El villano del lodo no pudo responder al asalto vicioso, ya que cada vez que intentaba contraatacar, el adolescente apuntaba a sus puntos sensibles. Los ataques fueron rápidos y tuvieron un gran impacto. Sin embargo, no sería derrotado aquí. No por un mocoso de mierda. El villano del lodo reunió su determinación e hizo un ataque total. Expandiendo todo el lodo restante que no había sido cortado de su cuerpo, trató de ahogar al repentinamente extraño adolescente. Izuku se dio cuenta de las intenciones del villano antes de que el hombre se comprometiera con su asalto. Utilizó fríamente su mano izquierda, las afiladas uñas se clavaron en la carne de su muñeca derecha con un sonido repugnante, y sacó sus dedos ahora húmedos. Antes de que la sangre pudiera obedecer a la gravedad, rápidamente siguió la intención del adolescente y formó un guante carmesí sobre su brazo derecho, sus dedos cubiertos de vermellón que brillaba como el acero bajo la luz del sol. Su mente le dijo que probablemente cegaría al villano, pero sus instintos le gritaban que acabara con el hombre que se atrevía a enfrentarse a él. Su comportamiento normalmente manso se volteó cuando la primera instancia de un combate real desencadenó algo dentro de Izuku. Nunca se había desviado de su camino para buscar conflictos e hizo todo lo que pudo para evitarlos, pero ahora era como si provocara una bestia dormida que nunca debería haber despertado. Si Izuku nunca hubiera sido atacado por este villano, probablemente nunca activaría su bloodlust. Tal vez fue por el hecho de que hoy tuvo su primer olor a sangre humana fresca. Fuera lo que fuera, no le importaba ahora. Todo lo que importaba era que iba a demostrar su poder contra este enemigo. Un depredador. Un verdadero depredador. Un ancestro verdadero. Todo estará bien. ¿Por qué, preguntas? Una voz retumbante resonó debajo del puente, la tapa de la alcantarilla fue volada cuando una figura emergió de ella. Porque yo estoy aquí. Solo hay una persona que habla así. No hay manera. Ol All... Antes de que la línea de pensamiento de Izuku pudiera completarse, sintió que una gran mano agarraba su muñeca derecha y luego la presión del aire dispersó su armamento ensangrentado, además de despachar al villano del lodo simplemente salpicando al hombre contra la pared cercana con niveles absurdos de energía. Fortaleza. La corriente de aire casi hizo que Izuku perdiera el conocimiento, tan fuerte era el poder de la ráfaga creada por el pináculo de la sociedad de héroes. El símbolo de la paz, Olmig. Hola, joven. Debo disculparme por haberte metido en mis asuntos, pero esta ciudad tiene un sistema de alcantarillado bastante complejo. Jajajaja. Ja, ja, ja. El héroe se rió cómicamente. La masa ondulante de músculo que era All Mix movió a una velocidad vertiginosa, recogiendo al villano dentro de dos botellas de refresco. Los sentidos de Izuku eran más agudos que los de la mayoría de las personas, pero apenas podía seguir la sombra del héroe, mucho menos su forma mientras hacía su trabajo de héroe. Parece que todos ustedes son Mig, así que aprovecharé la oportunidad para irme. Por favor, tenga cuidado, jovencito. Tan rápido como apareció, Olmig parecía estar listo para irse. Izuku sintió un millón de cosas yendo a millas por hora dentro de su cabeza, y trató de pedirle al héroe una cosa, cualquier cosa fuera buena. Olmig. Nos vemos, Shonen. Con eso, el héroe se perdió de vista. Izuku solo podía mirar los senderos mientras el héroe superior de Japón volaba lejos de su vista. Suspirando derrotado, Izuku una vez más comenzó a regresar a su casa. Después de regresar a casa, el adolescente se fue a su habitación sin pensar mucho en nada más. Dejó su mochila sobre la cama y fue a sentarse en la silla de su escritorio. Izuku buscó en sus cajones un cuaderno. Encontró el libro, Autoanálisis y Desarrollos, y lo abrió en la última página en la que había trabajado. Se anotaron las habilidades actuales que Izuku había adquirido hasta ahora, junto con algunos comentarios médicos. El joven de cabello verde tomó un bolígrafo y comenzó a escribir los acontecimientos del día. Sentidos de cazador, emumancia o tejido de sangre, regeneración de alta velocidad. Estas eran las habilidades más básicas que tenía. Los otros que había desarrollado eran caminante diurno, sentido de sangre y limpieza de sangre. Su lucha contra Sludge Villain le había demostrado que su peculiaridad aún se estaba desarrollando y tenía mucho más espacio para crecer. Nunca había sentido una rabia y una ira tan primitivas hasta ahora, pero hoy había sido una prueba. Izuku se había resistido. Esperaba poder continuar resistiendo a los impulsos, pero parecía que para desarrollar aún más sus habilidades, parte de su moral tendría que volverse flexible. Bloodlust, como llamó al estado, le había otorgado a Izuku acceso a Enmancia más avanzada, lo que a su vez le permitió crear el peligroso guantelete de antes. También estaba esa chica rubia. Izuku decidió descansar más temprano hoy. Había mucho que hacer. Los exámenes de la UA se acercaban rápidamente y el vampiro barra Emumante tenía trabajo que hacer. Bueno, gente, ese fue el primer capítulo de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo más capítulos a futuro. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción, pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios, eso es todo por hoy, aquí se despide One For All, all For One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.